El artículo 51 de la Ley 18.362 del año 2008 estableció la inclusión del personal policial afectado a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos en los programas de protección de testigos. Así surgió la Unidad de Protección Especial. Con el tiempo, amplió sus cometidos pasando a ser un grupo de élite que brinda protección a jueces y fiscales que sufrieron alguna amenaza en razón de su ejercicio profesional. Integrada por un equipo de policías especialmente seleccionados, su fortaleza radica en la capacitación y el entrenamiento permanente de sus efectivos, acciones necesarias para quienes no pueden permitirse errores que pongan en peligro vidas humanas. En el predio del polígono de tiro y campo de entrenamiento de la Jefatura de Policía de Florida, tuvo lugar una jornada de prácticas de esta fuerza especial que involucró al Grupo de Reserva Táctica de la Policía de Florida y a uno de los helicópteros de la Unidad Aérea de la Policía Nacional. La extracción del personal VIP en medio de una situación crítica que incluía un enfrentamiento con armas de fuego y corte de ruta impedía la evacuación por vía terrestre, dando participación a uno de los tres helicópteros policiales Robinson 44 Raven 2, encargado del traslado final. Un duro e intenso entrenamiento que hace parte de la nueva policía, una fuerza que se prepara para ser mejor cada día.